Vamos a las calles de esta gran ciudad de México en vivo contigo, Giatzi Valdés. Nos tienes información. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? Te saludo con mucho gusto. Nosotros nos encontramos en la explanada de la alcaldía de Venustiano Carranza. Vamos a ingresar a este avión que está funcionando como biblioteca virtual. Y es que déjame comentarte que con el inicio del ciclo escolar a distancia, pues esta es justamente una opción para que niños y niñas que no tienen internet en sus hogares puedan venir y realizar en este punto sus tareas. Este avión biblioteca ha sido acondicionado justamente para recibir a los menores en el marco de esta contingencia sanitaria. Déjame comentarte que, bueno, pues para ingresar se les toma la temperatura, pasan por un filtro sanitario, se les proporciona gel antibacterial y, bueno, pues también todas esas medidas justamente para evitar poner en riesgo su salud. Los horarios para venir son de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la noche, pero también lo pueden hacer los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Además, ellos pueden contar justamente con este servicio de internet gratuito, pues también tienen asesoría en cómputo e impresiones sin costo alguno. También, no nada más ellos, sino que padres de familia de esta alcaldía pueden venir e imprimir justamente sus guías, estas guías que son necesarias para este regreso a clases sin costo alguno. Lo único que tienen que hacer, pues, es demostrar que son justamente vecinos de esta alcaldía. Aquí en esta demarcación se estima que, pues, más de 50,000 hogares no cuentan con conexión a internet. Y, pues, esta sin duda es una gran opción en este regreso a clases. Es la información que tenemos. Qué bueno que se le haga justicia a estos pequeños ahí en la zona del Jardín Balbuena, porque si la educación es pública, es gratuita, en medio de esta pandemia, pues el internet también lo debe de ser. Gracias, Giatzi.